El conocer o el averiguar las actitudes de las personas con las que estamos negociando sirve para dos cosas. Primero, escoger las tácticas más adecuadas, el qué decir, y en segundo lugar, establecer el timing en lo que vamos a decir, es decir, el cuándo decirlo. Soy José Manuel García Lomas y Allen Perkins. A lo largo de mi vida profesional como consultor y trainer, he venido desarrollando todo tipo de fuerzas de ventas y el management, trabajando normalmente con compañías multinacionales en todos los sectores económicos del mundo de los negocios. Lo que podría resumirse en más de 40 años y cerca de 3.000 días, realizando entrenamientos, cursos, seminarios y acciones de coaching. El valor de estos dos puntos tácticas, el que decimos, y timing, el cuándo lo decimos, es tal que pueden significar la diferencia entre éxito o fracaso en negociaciones. Uno de los medios para averiguar actitudes es a través de la comunicación oral verbal, otro medio para averiguar actitudes y siempre presente durante las negociaciones, es la comunicación no verbal, el lenguaje corporal, el body language. Al hablar sobre las técnicas para el desarrollo de negociaciones con éxito. Nos enfocamos en esta ocasión en algo tan vital como es el lenguaje corporal, el body language. ¿Y qué es el lenguaje corporal, el body language, también conocido como la comunicación no verbal? Pues la información que nuestros sentidos perciben, con la excepción de la hablada o la escrita, decía Henry H. Calero. Algunas expresiones acerca del body language. El hombre es un ser multisensorial, en ocasiones él verbaliza. Lo dijo Ray Berguessel. Algunas veces el lenguaje de las señas, lenguaje corporal o el body language está en contradicción y merece mayor credibilidad que lo que las personas expresan verbalmente. Lo decía J Ennis. Y Víctor Hugo dijo, el hombre tiene visión, la mujer tiene visión interior. Man has sight, women insight. Insight, visión interior, perspicacia, facultad para percatarse de cosas que pasan inadvertidas a los demás. Y un antiguo proverbio chino dice, cuidado con ese hombre que cuando ríe su estómago no se mueve. Algunos aspectos a considerar con el body language, la comunicación no verbal. Uno, gestos. Ejemplo, te llevas la mano al cuello y te frotas y tu mujer piensa que estás preocupado o con problemas. ¿Qué te pasa, querido? te pregunta. Segundo, posturas. Ejemplo, tres llamadas telefónicas. La primera, Ren, Ren, coges el teléfono. Y él se pone firmes, se abotona la chaqueta. ¿Quién le está llamando? El jefe. Segunda llamada, Rin, Rin, coges el teléfono. Y él asiente con la cabeza. Sí, sí. ¿Quién le llama? Su mujer. La tercera, Rin, Rin, suena, coges el teléfono. Miras a un lado, miras a otro. ¿Quién te está llamando? La amiga que tienes. Tercero. Expresión facial. Ejemplo, ¿por qué se incrementa el pestañeo cuando la persona está nerviosa? ¿O cuando miente se incrementa ese pestañeo? En Inglaterra tiene un dicho que dice, The blinking liar, el pestañeador mentiroso. Cuatro, sonidos, emitir sonidos. No, no, no. Cuando la lengua se despega de la encía superior rítmicamente, he producido un sonido típico que expresa: No, no, no. Esta es una influencia en mi país de la cultura árabe. Cinco, silencios. El silencio habla. Seis, vestidos. Así vestimos cada uno, así estamos expresando aspectos íntimos de nuestro ser siete. Táctil, tocar o coger el brazo al que consideramos superior al jefe. ocho. Señales en negociaciones se transmiten ya que está alerta. nueve. Respuestas somáticas, por ejemplo, apertura de los ojos, interés, cerrar, entornar los ojos, expresa temor o algo no bueno, ponerse en rojo, enrojecer las mejillas, sudoración, tartamudear, Todas son respuestas somáticas. Pocas personas conocen el color de los ojos de la persona con la que están hablando o negociando, y así se pierde esa preciosa comunicación que es el contacto visual, el eye contact. Un jugador de poker experimentado dijo que hay que ver las otras caras de las personas con las que estás jugando antes de ver tus propias cartas. Pero que si al mirar a las caras de los otros jugadores antes de tus propias cartas descubres que ellos te están mirando, entonces estarás en dificultades. Algunos ejemplos interesantes. Recordando que nuestras actitudes internas se expresan a través de nuestro lenguaje corporal, el body language, la comunicación no verbal. Stipling, poner las manos de forma de sacerdote pero con las yemas de los dedos unidas, es señal o gesto de la persona que al hablar cree estar en posesión de la verdad. Steep en inglés es inclinado y al hacer stipling estamos imitando con nuestras manos la imagen de los tejados de las casas de los países nórdicos que son muy inclinados, muy steep para que en invierno la nieve deslice y no se hundan los tejados. Los políticos, casi sin excepción, cuando hablan en público, tienen la tendencia de hacer stipling. Y con ello inconscientemente están expresando que lo que dicen es la verdad y solo la verdad. Gestos de autoridad. Uno, manos detrás de la espalda. Segundo, balanceos sobre los pies. Tres, cogerse las solapas, autoridad. Cuatro, mano en el bolsillo de la chaqueta con el dedo pulgar fuera del bolsillo, autoridad. Y más ejemplos se podrían poner, claro está. Tres razones por las que las mujeres son más receptivas que los hombres. Uno, cuando son niñas les dan una muñeca y a los chicos les dan una pistola. Dos, a los chicos les ponen a competir enseguida y a las chicas antes no tanto, pero hoy también. Tres, cuando son madres y tienen a su bebé, se tienen que comunicar con ellos sin palabras, es decir, con el body language, comunicación no verbal. Mirar por encima de las gafas es actitud de sospecha acerca de lo que nos están diciendo. Dudlin, los que hacen dibujos en un papel mientras están escuchando a otra persona, no escuchan suficientemente bien y pierden comunicación y no están observando al transmisor. A eso se le llama hacer Dudlin. Posiciones de pies, piernas, brazos, espalda y cuerpo. Pies con las piernas cruzadas y dedos de los pies hacia arriba, expresión de tensión y agresividad. Pies con las piernas cruzadas y dedos de los pies hacia abajo, expresión de relajación. Pies planos sobre el suelo, expresión de sin tensión. Pie sobre las puntas de los pies, expresión de inquietud. Piernas y brazos descruzados, la A de expresión de actitud abierta. Cruzados, la E de expresión de defensa, pero también de recogimiento. Recordar las imágenes de la Madonna, la Virgen María en los cuadros, con los brazos cruzados, interiorizando el mensaje divino. Espalda apoyada expresa defensa, no apoyada expresa deseo. Cuerpo posición hacia adelante expresa actividad, agresividad, hacia atrás expresa pasividad. Ahora hablemos del proceso general de la comunicación no verbal, del body language. 1. El proceso comienza cuando miramos a otra persona y ella nos mira. 2. La primera persona que habla produce su body language junto a sus palabras. 3. Si la comunicación verbal y la no verbal son congruentes, nosotros tendemos a relajarnos, a confiar, a creer cuatro si por el contrario son incongruentes entonces tendemos a desconfiar, a dudar, a sospechar cinco cuando la otra persona habla el proceso completo se repite entonces pasos a dar en relación a la CNV Body Language A ¿qué actitudes percibimos? B ¿basados en gestos y expresiones faciales? C. ¿Qué otra comunicación no verbal, body language, verificamos? De queremos modificar o influir sus actitudes. E. Entonces procedamos a... 1. Chequear nuestra propia comunicación no verbal. 2. Seguir chequeándola posteriormente. 3. Involucrarlas, la nuestra y la suya, su body language y el nuestro. 4. Cambiar el ambiente si fuera necesario. Y 5. Finalizar la reunión. Pero nunca ignorar el body language de ambos. En próximos vídeos seguiremos profundizando en este interesante tema del lenguaje corporal, el body language. Y ok, si nuestros vídeos os parecen de interés, yo os sugiero que deis al like y que os suscribáis a nuestros canales en español y en inglés, ya que publicamos vídeos todas las semanas.